Brandal Firpo. Brandal, vamos a ver qué tanto has vencido la idea que tú tenías de que, como tú hablas así, siempre que vas a cantar tenía que ser con esa voz así. Y entonces, de repente, ahora estás escuchando tu voz aguda. La voz de cabeza. Te daba brega desarrollarla. Por ejemplo, vamos a buscar una canción sencilla. Permíteme elegirla. Hay una canción sencillita que hacía Julio Melgar. Hoy quiero levantar a ti mis manos. Vamos a ver ese tema, a ver qué tal. Dos, tres, ah. Un, dos, tres y cuá. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Ok, Brandal, recuerda, vamos bien, pero un detalle. Fíjate que no hay batería, no hay guitarra, estamos tú y yo. Entonces, para comenzar, dale un poquito más piano, más voz piano, y ahorita entonces tú comienzas a desarrollar. Vámonos, un, dos, tres y cuá. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Okay, okay. Para que se vea con más color, ¿qué te parece si tú le haces por lo que harás en mí? O sea, hacemos un melisma, un E fuerte y un E piano que va a sonarte en falsete. Conmigo. Por lo que harás en mí. Ok, te dejo a ti las dos vueltas. En la primera vuelta no lo haga para que no se vea tan monótono. En la segunda lo hace. Vamos a hacer las dos vueltas y seguimos. Empezamos desde el inicio. No, vámonos. Creo en ti. Creo en ti. Un, dos, tres, cuatro. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Volví, hazlo ahí. Y en lo que harás en mí. Eso es en mí, en mí. Recibe toda es, sin miedo. La gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Esas partecitas que te quedan altas están bien, pero tú tienes miedo. ¿A qué le tienes miedo? A que haya un error. Seguridad. Y bien, va a sonar. Ese tono te queda bien. Vámonos con el coro. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí. En mí.
en mí. ¿Vamos bien, Firpo? ¿Alguna duda? ¿Curiosidad? Sí. Ajá. ¿Cómo yo podría lograr alcanzar esas notas altas sin que se note como tan forzado? Por ahora es sencillo. Práctica. Porque yo observo que tu voz la alcanza. Pero hay un poco de duda y un poco de habilidad. Entonces, la duda y la habilidad que te falta con ejercicios. O sea, tú coges ese tema y comienzas a practicarle esa misma parte. Y en vez de darle dos vueltas, tú le das 20 vueltas. Y el coro, en vez de hacerlo una vez, lo hace 10 veces. Ya, tú estás practicando. Y tú verás cómo tú te vas a reír después. ¡Wow! Yo recuerdo que esa canción era una pela. Sin embargo, la habilidad la vas desarrollando, el miedo lo vas soltando y la voz se va desarrollando. Nos vemos.